Buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien. Por favor, me indican si me están escuchando bien en este momento. ¿Alguien de pronto que me escriba por el chat? Para que demos inicio entonces a la presentación que vamos a hacer hoy de la parte del IFES, en este caso de lectura. Bueno, mientras tanto, entonces me presento. Mi nombre es Lady Marcela, yo hago parte del equipo de Escolaria. Escolaria es un preuniversitario y un pre-IFES. Damos esa formación también para pasar a la educación, ¿cierto? Que ya es con la parte universitaria. Y el día de hoy, entonces, queremos darles algunas pautas en cuanto al examen en lectura crítica que nos está presentando el IFES. Jimena, buenos días, espero que estés muy bien. Bienvenida a este espacio. Y bueno, entonces, hay varias cosas que queremos decir al respecto. Y es que ustedes ya de pronto, los que han estado en otros seminarios, nos han contado, muy bien, nos han contado que el examen del IFES, la prueba de estado maneja varios componentes, ¿cierto? Maneja la parte de ciencias naturales, ciencias sociales, maneja lo que es matemáticas, lo que es lectura crítica y lo que es inglés. Y nos han dicho también que inglés es, digamos, el área que menos porcentaje nos va a estar evaluando el ICFES. ¿Listo? Entonces, hoy nos vamos a concentrar en el área de lectura crítica. Todos los que tengan dudas nos las pueden comentar por el chat y en la medida de lo posible la vamos a resolver. Entonces, aquí tenemos bienvenida Luz, Gracie. Dudas que tengan nos las están comentando. La idea es que ustedes también conozcan cómo es la estructura de esto. Recuerden que un buen puntaje en el ICFES es también la posibilidad de tener becas, ¿sí? Becas para la educación superior. También en los colegios a veces nos dan otras oportunidades. Entonces, aprovechemos que estamos como en ese proceso de estudiar y hagámoslo súper bien. ¿Listo? Muy bien, Jimena. ¡Listo! Entonces, vamos a empezar. Les voy a compartir un poquito de cómo es esta prueba. Decirles que en Escolaria esto se trabaja como un proceso. Eso es algo que tenemos que estar mirando en varios escenarios, ¿cierto? Porque como vamos a estar viendo distintas áreas, no se trata de que veamos toda una área completa, por ejemplo, sino que las vamos distribuyendo. ¿Por qué? Porque es una forma de que el pensamiento se vaya distribuyendo, el cerebrito se vaya adaptando como a esos distintos niveles que nos va a estar presentando en ese momento la prueba del IFES. Entonces, listo, vamos a mirar, llegó por atrás, sí, sale. Hoy vamos a ver entonces lo que les digo de lectura crítica. Por acá los que nos están saludando, súper bien. Entonces, les voy a compartir por acá, permítanme un momento, para que ustedes puedan ver un poquito lo que les quiero mostrar. Con lectura crítica, entonces hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Listo. Y es que la lectura la vamos a necesitar para todas las pruebas. Listo. Todas las pruebas van a requerir de una lectura. Para matemática, debes comprender el enunciado que te están dando. Sí. Tengan en cuenta que para la parte de ciencias naturales hay una relación muy estrecha con las infografías que nos presenta el IFES. Infografías que nos va a poner en lectura crítica. ¿Sí? En ciencias sociales aparecen textos chicos. En inglés, pues ya si bien es otro código, de alguna manera sí se manejan ciertas relaciones semánticas. Entonces, la lectura a ustedes les va a servir para todos los niveles. ¿Listo? ¿Qué vamos a mirar con el IFES? Esto se los voy a mostrar en general, porque uno para poder entender una prueba, entienda su estructura primero. ¿Listo?
Eso es esencial. Ah, bueno, por acá hay gente de varias partes, de varias instituciones. Ah, bueno, aquí aclaro, esto aplica para el ICFES en los distintos municipios, departamentos de Colombia. Esto es algo general. Listo. Entonces, ¿qué es lo que realmente va a evaluarme a mí el ICFES en lectura, chicos? Hay tres cosas básicas. Listo. Y es que nos van a evaluar esto que se llama los contenidos locales que forman un texto. Lo local, lo esencial, lo básico. Listo. Entonces, ¿qué vendría a ser eso? Hablamos ahí de los significados, de los signos de puntuación, de la parte de las categorías gramaticales. En esencia, es que usted los comprenda y los identifique. No es que usted tenga que ser un teso, ¿sí? Pero recuerden algo, y es que el ICFES les está evaluando ese proceso que llevaron en el colegio. De alguna manera, esos son conceptos básicos que debemos estar manejando para comprender lo esencial de un texto. ¿Listo? Esto, contamos, esto es de una horita. Esto es corto porque vamos a dar unas generalidades y vamos a hacer al final unos ejercicios para que ustedes vean en lectura cómo se presenta en el libro. ¿Listo? También, ¿qué vamos a ver? Es el tema de cuestiones muy puntuales, ¿sí? De lo que nos están contando, es lo que usted identifica al leer el texto por primera vez, ¿sí? Ahí nos van a poner lo que es el tema de las caricaturas, ¿cierto? ¿Qué personajes encontramos en un texto? Eso a veces puede ser un poquito lo más complicado, es que a veces no sabemos quién está hablando en una lectura. ¿Listo? ¿Qué es lo otro que nos va a evaluar? Esto va aumentando de nivel. ¿Listo? Es cómo se articulan las partes para que el texto tenga sentido. Ahí es cuando yo como lector empiezo, ¿cierto?, a agarrar las partes del texto para darle una interpretación. Por eso, entonces, me va a pedir que comprenda la estructura que tiene el texto, lo formal. Por eso, entonces, antes pude haber visto la parte de los signos, pero también entender si es un tipo de texto narrativo, el que me cuenta una historia, ¿cierto? Un cuento, una novela, o si es también el texto informativo, el que te está dando una noticia, por ejemplo. Un argumentativo donde entran los ensayos, los discursos, ¿cierto? O los descriptivos, esas partes de los textos que nos están pintando, dando detalles de algo muy puntual. ¿Listo? También, vea que usted aprenda a identificar quién está hablando, cómo lo hace en los textos. El autor es un personaje, cómo es su discurso. Y también, a ver que por aquí se me fue, que usted aprenda a articular los enunciados. Por eso es tan importante el tema de los significados de las categorías gramaticales, eso de los sustantivos, que a veces como que nos embolata un poquito la cabeza. También es importante, bienvenidos a los que se están conectando, el tema de caracterizar ideas. En las ideas que presentan por párrafos. Listo. Cuando estamos hablando de textos. Y hay algo bien importante que yo quiero que ustedes miren acá, y es la relación que existe entre elementos de un texto discontinuo. Es decir, donde entran las imágenes. Aquí hay algo, y es que nosotros debemos entender es que nosotros no leemos solamente un texto. El código escrito. Leemos rostros, leemos contextos, ¿cierto? Leemos imágenes. Y a eso apunta el ICFES también cuando estamos interpretando un cómic o una infografía. ¿Listo? Ahora vamos, como vamos a, subiendo de nivel, vamos a una parte que es reflexionar. A partir de un texto y evaluar su contenido, ahí ya nos pide que nosotros como lectores asumamos una posición crítica frente a un texto. ¿Listo? ¿Cómo es eso? Ah, bueno, que usted mire qué tan válido es esa afirmación, esa situación que le están presentando, esos argumentos, ¿sí?
Bueno, que si tiene, digamos, me está un texto filosófico, eso sabes que tanto nos espanta, y de Platón, por ejemplo, y luego me traen otro texto que es más actual, entonces que yo pueda establecer relaciones, ¿sí? Cuando está un autor dando una valoración que yo pueda decir, ah, entiendo esa postura, la cuestiono de esta manera, ¿cierto? Yo entro como un lector más crítico y más activo, ¿vale? También cuando hablamos de estrategias discursivas, entonces, ¿de qué herramientas se vale un autor? ¿Cierto? Digamos, si usa un discurso como tal, ¿sí? O se vale del diálogo. Hay varios elementos, depende del tipo de texto. Por eso les digo, esta preparación para el IFES no es solo de una clase, es de varias clases. Aquí este seminario es una entradita, ¿sí? Para que ustedes vean esto, que es todo el mundo, ese cosmos, que me puede tener un solo componente que me va a exigir estudiar. ¿Listo? Y también que nosotros le demos contexto a la información. Aquí les quiero decir algo, y es que el IFES, en todos sus componentes, se vincula mucho al contexto actual en el que nos encontramos. Entonces, no es raro que, de acuerdo con las dinámicas sociales que tengamos en este momento en el mundo, empiece a tocar esos temitas y sean textos que nos pueden traer en ese contexto, desde la biología, ¿sí? Desde la química. Ahí puede aparecer ese tema social desde la actualidad. Listo, para que lo tengan en cuenta. Sean lectores de su contexto actual. No, si bien, digamos, a mí me gusta el tema de la guerra y quiero hacerlo a un lado, por lo menos saber que hay una guerra en tal parte del país. ¿Sí? Estar actualizados. Me dice por acá Isabel, ¿cómo llegaremos a entender todas estas formas de texto? Por ejemplo, las tipologías que les mencioné, eso se explica en nuestro curso. Se explica, pero también desde el ejemplo, desde la práctica, les mostramos varios tipos de texto. Eso tiene teoría, pero no hay nada como aplicarlo. Listo. Y por eso les decimos también, lean, lean y lean. Les voy a mostrar acá cómo nos distribuye las preguntas en nuestra prueba ICFES, las de estado. Vea, a esas tres que yo les mostré, entonces, a la primera, que es leer los elementos locales, le da un 25%, ¿cierto? Sube de nivel mucho en la segunda, donde vas a dar lo máximo tuyo en la interpretación del texto. ¿Sí? Donde empiezas a analizarlo, te metes, lo cuestionas, lo comparas. Esa parte es un 42%. Y esa última en la que entra mucho, la parte crítica de nosotros como lectores, corresponde a un 33%. Ese es el porcentaje que le van a dar a las preguntas de cada competencia. ¿Listo? Miren que la segunda, la interpretativa, es mucho más alta. Miremos los tipos de texto, un poco en relación con la pregunta que nos hacía Isabel. Primero hay que conocer qué tipo de textos hay, ¿cierto? Entonces, mire, hay textos que son literarios y textos que son informativos. Y a la vez dentro de esos textos que son informativos, aparecen los que son descriptivos, expositivos y argumentativos. Yo se los enuncié muy breve hace unos minutos. Dentro de los literarios hablamos de continuos y discontinuos. Pilas, continuos son esos que tienen un texto, ¿cierto? En prosa, por decirlo de alguna manera. Entra lo que es novela, el cuento, poesía, la canción, la dramaturgia. Es que a mí no me gusta y por eso es que no leo. Chicos, hay que empezar a leer por los temas que me gustan, que si a mí me gusta mucho la ciencia, lea artículos de ciencia y se va acercando a otros tipos de textos, explore. Porque lo que sí tiene el IFES es que te pone distintos temas. Y es importante, es muy importante que usted aprenda a leer lo que no le gusta, para que no lo rechace en el momento del examen y que usted diga, no, este tema a mí no me gusta para nada. Igual lo tenemos que hacer. Pero lo ideal es como hacerlo con una actitud más crítica y abierta. ¿Listo? Eso se da mientras voy tomando experiencia lectora. Me dice Jimena.
Todas las áreas que vamos a ver en las pruebas, entonces un recorderis por acá. Van a haber matemáticas, listo. Van a haber lectura crítica. Van a ver la parte de ciencias naturales que contiene lo que es física, química y biología. Van a ver ciencias sociales. Les preguntan mucho sobre la constitución política. Y van a ver inglés. Les decía que inglés es la que evalúan, le dan un porcentaje más bajito en la prueba. Listo. Bueno, sigamos acá. Entonces, las novelas no les van a poner una novela larga, ¿cierto? No les van a poner fragmentos más fácil, un pedacito de una novela, un cuento corto, un pedacito, ¿cierto? Yo suelo ver en el ICFES, es más novela y cuento, de esos continuos. Ya cuando me hablan los informativos, entonces entra lo que son ensayos, que ahí está mucho la parte filosófica, las columnas de opinión. Hay mucho lo argumentativo, la descripción. Lo expositivo tiene que ver más con las noticias. Ahí puede entrar un poquito más lo crónico. ¿Listo? Pero ¿qué son los discontinuos, chicos? Ahí es donde entra la imagen. Sí, donde no hay un texto continuo. La caricatura, el cómic. Entonces pienses en Condorito, pienses en Mafalda, en Calvin. Los que de pronto miran el periódico, ahí. Entonces, siempre pone uno de esos y le tienes que analizar la imagen en relación con el texto. Te va a pedir una interpretación sobre eso. Incluso la va a relacionar con un contexto. Las infografías, pilas con esto, lo que son infografías. O sea, infografías son las que me van a relacionar a gran escala, digamos, el tema de la contaminación. El tema, llevémoslo a la quema, ¿cierto? De bosques y todo eso. Entonces, me puede mostrar datos de lugares que han, pues que se están quemando, que se están extinguiendo, pero también me puede mostrar imágenes. La infografía se basa mucho en la imagen en relación con los datos. Y eso tiene una forma de leer, tiene una técnica porque influyen los colores. Las palabras que resaltan, el orden de las imágenes, la estructura general, cómo está organizada toda la información. Y eso hay que aprenderlo a leer para que no se nos lleve mucho tiempo durante la prueba. Aquí me pregunta David, de las áreas que más es, hay algo, es, ¿cómo decirlo? Las distribuye mucho. No te podría decir que hay mucho, mucho que matemáticas, y entonces así vamos a dar todo. Es muy paralela. De hecho, el inglés es bajita y también en parte porque pues hoy somos más gomosos con el inglés, pero como la prueba está busca evaluar es lo que estamos aprendiendo en el colegio o en el lugar donde estamos estudiando. Y el inglés es un área que no la da mucho en otras instituciones informales, pues por eso no entra tanto, como sí lo es las otras áreas, ¿sí? Pero sí tienen de un porcentaje que varía. Eso lo vamos a ver en otro seminario en el que sea más general. ¿Listo? Ah, bueno, una última. Todo lo que son avisos publicitarios, manuales, incluso reglamentos, ¿listo? Miremos cómo me las va a distribuir por tipo de texto. Entonces, cuando me pone un texto literario, un cuento, un pedacito de novela, miren que le va a dar un 24%. Pero le va a dar mucha importancia a los textos que son noticias, pues a los informativos. La parte filosófica siempre va a entrar en el ICFES, siempre. Y puede entrar desde un texto de Platón hasta un texto de un autor colombiano que es Estanislao Zuleta, que es filosofía contemporánea. Entiendan que no siempre el texto filosófico va a ser desde los griegos. Listo. Y sabe, yo sé que a veces le sacamos mucho el cuerpo porque tiene muchas ideas que enredan. La filosofía de todos nos cuestiona como seres humanos y aprenderla a leer te ayuda mucho, mucho, mucho en el ICFES. Listo. Y los informativos,
que no son filosóficos. Entonces recuerden que ahí puede entrar la crónica, ¿cierto? Los que mencionábamos ahorita. Ahora, importante, los discontinuos, o sea, esos cómics, esas infografías, ahí sí hay menos. No quiero decir que yo esté haciendo de ellos las últimas, porque es que esa no me la van a valorar casi. Pilas, eso le puede sumar. Traten de no dejar preguntas sin responder. Que uno esté en el examen y que uno diga, hasta no me da la nota, y yo digo, después voy a ella, de pronto no es el momento, pero yo la retomo. ¿Listo? Porque de pronto ya cuando la retomes, tu cabecita caminó más el texto y tienes más herramientas para desarrollar, para analizar. ¿Listo? Listo. Y acá les voy a hacer una invitación que de pronto no nos va a gustar mucho, pero que para entender el IFES es esencial. Es leer el periódico. El periódico que ustedes tengan en sus distintas ciudades. Que si no me gusta eso, ir a comprarlo, chicos, lo vemos en internet. En internet hay mucho. Porque quiero decirles mucho que lean el periódico, porque eso maneja todo, absolutamente todo lo que ustedes van a ver en el ICFES. ¿Cómo así? Ah, bueno, es que un periódico obviamente maneja mucho texto. Permítanme, les voy a mostrar un ejemplo de un periódico que tenemos por lo menos acá en Medellín. Ustedes tendrán pues allá en sus ciudades otro. Si yo busco periódico El Colombiano, él lo entregan, pues lo venden, y es mejor pues cuando usted lo puede comprar en físico porque le trae la parte de las imágenes más clara. ¿Listo? Pero entonces, permítanme, miren lo que pasa, lo que yo puedo encontrar en un periódico es mucha información, todos los tipos de texto. ¿Listo? Segundo, no son textos súper extensos, que son de pronto se parecen un poquito más a los del IFES. Hay unos que sí son largos y otros no, pero usted así se va acostumbrando a leer. Que a mí me gusta el deporte, listo. Si no soy un lector, no me gusta, empieza a leer los temas que le gustan, ¿sí? Entonces, acá aparecen pues lo de la actualidad. Piensen eso, es que el periódico es muy de la actualidad. Y entonces, veo lo que me llame la atención. Digamos, ese temprano adiós de Colombia, derrota contra Brasil, lo deja sin cupo olímpicos de París. Listo. Tiene una imagen, pero como yo no tengo ritmo de lectura todavía, y para aquellos que no lo tienen, empiezo a leer así. Esto es un texto informativo, me está dando una noticia. ¿Sí? Miren, no, obviamente tiene muchas imágenes, pero eso yo digo que es mejor el físico, porque no te aparece tanta publicidad. Pero miren, esto está muy bien porque usted empieza a leer cosas que le gusten. Miren que los textos, los párrafos no son largos, se está informando, ¿sí? Tiene datos puntuales. ¿Listo? Y empieza a explorar. Cuando usted vea que ya no le da tanta pereza el periódico, empieza a explorar los otros. ¿Por qué? Porque es que el IFE no te va a preguntar necesariamente algo de fútbol. Te puede preguntar algo de cultura, te puede preguntar algo de ciencia. Entonces empieza a leer otro tipo de textos. Miren, por ejemplo, es el colombiano, por si ustedes quieren. Lo pueden explorar desde internet. Miren que yo me metí a la parte de opinión y me aparece todo eso. Y me aparecen aquí los autores, pues quienes escriben. Me voy a parar sobre derechos y deberes, José Guillermo Ángel. ¿Sí? Y miren que las columnas de opinión, estas sí son más carnuditas, diferente a cómo estaba en la parte de deportes. Ahora, ¿les parece una cosa demasiado larga? No. ¿Sí? Entonces, hay algo y es que yo recomiendo mucho leer columnas de opinión, porque las columnas de opinión trabajan el texto narrativo, todos los tipos de texto, pero trabaja también mucho la argumentación, cómo este autor me está tratando de convencer de una idea.
¿Sí? O cómo este autor me está detallando algo. Listo. Pero entonces mire que esta extensión no está mal. Es manejable. Son cuatro párrafos que pueden ser interesantes. Metámonos a este, por ejemplo. Y obviamente tiene mucha crítica a políticos. Listo. Ya ustedes, obviamente, esto les sirve mucho también para desarrollar su parte crítica. ¿Qué me dicen? Veas que le pusieron un texto que está en contra del aborto. Pero usted, Juanita, que está ya haciendo el examen, pues está a favor del aborto. Usted no puede decir, no voy a leer el texto, no. No, lo que puede hacer es leer el texto, entender los argumentos de por qué en contra del aborto, los datos que da, la información, listo. Yo estoy en contra. La verdad, me parece que ese argumento está súper mal redactado, está mal construido o no tiene fundamentos. Pero estoy leyendo críticamente, quiere decir que entiendo que ese autor tiene esa posición. ¿Listo? Porque todos podemos pensar de otra manera. Entonces, entiendo ya que hay unas razones por las que piensa así. A eso me voy a ajustar para poder ya centrarme en la pregunta. ¿Listo? Porque si yo digo, yo no estoy, yo estoy en contra del aborto y no pienso lo mismo que él, pero es que pilas. No es lo que piense usted, lo que está planteando el autor y usted cómo lo va a evaluar. ¿Listo? Entonces, una invitación a que lean y lean mucho el periódico. Espera un momento. También depende de las cosas que se les interese, pero por eso les digo, lean de distintos temas. Y aprovecho aquí para recomendarles un libro que se llama La ladrona de libros. Este libro tiene una película. ¿Listo? Tiene película. Ay, no, no era por acá. Pero antes, pues es ante todo un libro. Y de hecho, pues yo diría que leamos siempre primero el libro, ¿sí? Este es un libro simplemente muy bello. Es un libro que es medio gordito. Sí, acá se los muestro. Y es un libro que yo les recomiendo, sobre todo si estamos pues así como en ese proceso de presentar el IFES, porque está en el contexto de las guerras mundiales. ¿Listo? Entonces, muy bueno porque nos habla de historia, o sea que vincula la parte de sociales. Muy bueno porque tiene para la parte narrativa en la que tenemos que identificar personajes, ¿sí? Conocer su historia. Muy buena porque al ser en el contexto de la guerra nos está dando información, detalles, ¿cierto? Nombres, un Hitler, fechas, ¿sí? Y tiene la parte argumentativa en la que entran los personajes a presentar su posición, ¿sí? Y eso todo, obviamente, es un texto denso, pero se los estoy recomendando es porque es uno de esos textos que uno lo encarreta. Sí, lo encarretan de verdad. Y para los que son lectores o no lectores, yo creo que les puede ser un llamado muy interesante para empezar a leer y a leer todos los días, mínimo 20 minutos, y que usted, para cuando esté en el ICFES, tenga mayor apertura, perdón, a cualquier texto que le presente. Entonces, se lo recomiendo, está en internet, ¿sí? Es un libro que se encuentra en bibliotecas, en cualquier biblioteca de sus distintos departamentos, porque sí es bastante famoso. La película, si bien es una película buena, pues no le hace tanta justicia a ese gran libro. Y súper invitados pues a que lo puedan leer. El precio es, depende de la librería, puede ser de 80 mil pesos para arriba, depende de la edición. Pero si no, búsquenlo en internet, ¿sí? Yo sé que a veces leer de internet no es tan chévere, pero es una opción. Es una opción y ya pues el contexto también nos la ha propuesto. Pero sí, léanse ese. Y otro que les quiero recomendar, porque para
la lectura crítica en el libro es hay que leer, es muy básico, así como usted en matemáticas hace ejercicios para entender, para practicar, acá es leer, leer y leer. El otro es Un mundo feliz, de un autor que se llama Aldous Huxley. Te los presento por acá, es un texto realmente muy corto. Y es un texto donde ustedes van a entender mucho el tema, cuando yo les digo, se llama lectores críticos. Sí, porque es un texto que nos va a estar hablando de esa cuestión de que nazcan bebés que se fecundan pues desde una botella de drogas, que estás triste, te la tomas y una ya eres feliz. El hecho de que no exista el concepto de una familia, una sociedad muy futurista, pero ustedes la van a ir leyendo y van a entender eso de que la sociedad está cambiando mucho y que de pronto nos estamos acercando a esa situación. Por eso lo propongo, porque es una manera que ustedes como lectores se acerquen a un concepto y lo evalúen. Evaluar, como les decía, pues en la prueba ahí, pues que nos lo propone. Listo. Y este sí es un poquito más económico, eso en una librería lo puedes encontrar a partir de 30 mil y precios pues para arriba, y también lo encuentras en internet. Listo, entonces ahora, ya viendo eso, quiero que hagamos algunos ejercicios. Quiero que miren cómo es esto de las pruebas en el examen, ¿sí? Que conozcan cómo son las preguntas y que también miren un poquito el tipo de imágenes que nos puede aparecer. Listo. Permítanme un momento. Abrando. Entonces, lo primero es todo el examen del ICFES. Te va a decir esto. Responda las preguntas de tal a tal con la siguiente información. Es decir, que te vas a limitar solo a esa parte. ¿Listo? A ver, aquí me pregunta Andrés, ¿la interpretación de lectura en el ICFES tiene que ver mucho? Tiene que ver demasiado. Primero por el tema de interpretar los textos que ustedes les pongan. Sean textos continuos o discontinuos, que son estos que ustedes están viendo en pantalla. Pero lo otro es también porque usted necesita la interpretación de lectura en sociales, lo necesita en biología, porque es que piensen en algo. Cada pregunta es un enunciado que usted tiene que entender, ¿sí? Que usted tiene que saber relacionar con las posibles respuestas desde lo básico, desde eso usted necesita pura interpretación de lectura, ¿sí? Entonces, por eso bueno. Digamos, sí es una de las más importantes en la medida en que usted la necesita en todas las áreas. ¿Listo? Incluso en inglés, usted leyendo inglés, se necesita entender primero ese código. ¿Sí? Entonces es bien importante dar una interpretación. Obviamente es muy fuerte en la parte de lectura crítica. ¿Sí? No, los libros, en las librerías, ustedes los pueden comprar en las librerías que tengan a su alcance en sus ciudades, pueden comprarlos en internet, depende, pero yo siempre digo, si uno no tiene la opción de comprarlo, no se envale, lea, lea, así sea internet, porque a veces la excusa es, no tengo la plata para comprar un libro, y dejas de leer. Y no, yo creo que toca ya a estas alturas adaptarnos a los distintos formatos. Es más rico leer físico, uf, lo mejor. Pero adaptémonos también. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo en este momento? Estamos viendo dos, ¿sí? Dos imágenes que corresponden a una caricatura. Entonces, yo de primerazo, lo que sale aquí a mi vista es que son personas que están en la luna. ¿Listo? Yo voy a ver qué me dice aquí. Ah, es matador. Si yo soy de los lectores de periódicos, yo identifico cómo es que ilustra matador. Y súper bueno cuando uno conoce al autor porque uno ya sabe, ah, es que este autor escribe como por estos lados, qué tal, es cierto. Le gustan más estos temas del arte, él es más de temas como más controversiales, ¿sí?
Ahorita podemos hablar de los niveles 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer estos ejercicios y miramos si nos da el tiempo. Igual recuerden que estos son seminarios que se hacen con frecuencia. Y son también seminarios para que ustedes pregunten y también tengan más noción, porque a veces no hay nada tan horrible como uno sentarse a hacer una prueba y que todo sea nuevo, ¿cierto? Por lo menos manejar la estructura para uno tener con qué defenderse. ¿Listo? Bueno, entonces la voy a acercar otro poquito, por lo menos la parte de la imagen, para que ustedes vean qué dice. Entonces, me dicen 50% de descuento en ropa y accesorios. Uf, entonces eso es muy de nuestro contexto. Nos dicen 50% y eso nos llama la atención. ¿Sí? Y recuerden, estamos en el contexto de la luna, ¿cierto? Están allá en otro espacio. Aquí va la señora con su tarjeta de crédito. Quiere decir que yo en primera instancia digo, ah, de pronto tiene que ver con el consumo. Yo desde el principio yo tengo que empezar a tener ideas que me permitan acercarme, no como un extraño completo, pero si alguien como, no sé por dónde estoy, pero voy a andar este texto. Entonces, de pronto, porque esto, este aviso, es muy comercial, ¿sí? Es muy de consumo. Pero entonces yo luego voy a relacionar esto con el tema de que esté en la luna. Es muy interesante, hay una contradicción, ¿cierto? Me dice, ahora que tenemos su atención, queremos que vean esto. Miren qué tan interesante. Eso es como a usted, lector, a usted que me está viendo, vea que, venga que le voy a decir algo. ¿Listo? Es como un llamado que le están haciendo. Me dice, 796 mujeres han sido asesinadas en Colombia en el 2019. Y ustedes ofendidos por una caricatura, ¿acaso viven en la luna? Entonces, acá hay varios elementos. Esto es una crítica bien fuerte. Primero porque nos está diciendo, ah, habría, como viste el mensaje, ahora sí me pones cuidado, pero si te digo que mujeres han muerto, ahí sí, no. Entonces, te digo que hay descuento, entonces ya me pusiste cuidado, ahora te voy a decir lo importante. Es como cuando uno le dicen cerveza gratis. Antes, como que el ojito lo ve y dice de una. Pero es una forma de llamar la atención. Entonces, esta primera viñeta, que se le llama así a lo que hace parte, ¿cierto? O sea, elemento, te está cuestionando mucho como lector. Ahora que tengo su atención, quiero que vea esto. ¿Sí? Ahora que usted me puso cuidado, le voy a contar algo realmente importante. ¿Sí? Y es esto. Imagínense que 796 mujeres fueron asesinadas en Colombia en 2019. Entonces uno ya, ¿cierto? Esto ya no es algo tan chévere como ir a comprar ropa, esto es algo más social. Y es de hecho un dato alarmante. ¿Sí? Es un dato que uno dice, ay Dios mío, ¿qué es todo esto? En mi país, en el 2019, mataron a 796 mujeres. No me está diciendo cómo, no me está diciendo en qué partes del país, ¿sí? Y no me está diciendo tampoco el por qué. Porque eso no interesa, lo que interesa es que sepamos que todas esas mujeres murieron en el país. Eso. Ahora, uno queda un poquito perdido cuando le dicen, ¿y ustedes ofendidos por una caricatura? Y miren que lo hacen en forma de pregunta. ¿Sí? No tenemos más información. ¿Cómo así que ustedes ofendidos por una caricatura? Y luego dice, ¿acaso viven en la luna? Ahí hay un hueco en la información. Entonces, ¿qué vamos a recordar? Es que ese tipo de caricaturas salen mensualmente en periódicos. ¿Listo? Quiere uno que dice, ah, entonces debió haber problema con la caricatura de este autor en algún momento. ¿Sí? ¿Qué está criticando él? Venga, en el país pasan tantas cosas tan malas, tantas cosas tan complicadas, y usted se preocupa por mi caricatura y no por lo importante. Eso es lo que usted me está diciendo. O sea, usted vive en la luna, usted está perdido. Es el mensaje que nos está entregando el autor. El tono
Al usar esos signos de interrogación, es más un término de cuestionarlo, de criticarlo a usted como lector que me critica mi caricatura y no critica lo que pasa en el país. Entonces, miren nuevamente lo que les estoy diciendo. El IFE se preocupa mucho por el contexto social actual del país. Pone muchos de esos temas. Sí, señorita Jimena, eso es una comparación. Eso es una situación que nos la está relacionando con la actualidad. Veamos entonces ahora las preguntas. Pilas, uno no va a las preguntas sin haber entendido bien la imagen. Sí, eso es algo que, de hecho, un consejo es nunca lean primero las preguntas sin antes leer el texto, mirar el ejercicio, la gráfica, lo que sea. Porque si no, uno va a leer la pregunta y ves buscando la respuesta de una en el texto, no, entienda el texto, que entendiendo el texto se tiene cómo responder sus preguntas, ¿bien? Miremos esto, a ver, las posibles, estas son las preguntas con sus posibles respuestas, entonces ya entendimos la imagen, miren la pregunta, ¿cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el contenido de ambas imágenes? Miren, este tipo de enunciados es bien importante porque el IFE nos pide mucho sintetizar el contenido a partir de enunciados. Esa es como una pregunta que usted va a encontrar tres, cuatro, hasta cuatro veces también o más. Sí, porque es cuando usted tiene la capacidad de sintetizar es porque tuvo la capacidad de entender, de interpretar. Listo. Entonces, eso ténganlo siempre como sintetiza mejor. Ah, bueno, que entendí, ¿cierto? ¿De qué trató bien esto? Y me pide no el de una imagen, sino el de dos imágenes. Me dice entonces, aumenta el asesinato de mujeres en Colombia. ¿Sí? La otra, indiferencia ante el feminicidio en Colombia. Individuos ofendidos por el feminicidio en Colombia. O ofertas distraen de los problemas sociales. A ver, ¿quién se anima y me da posibles respuestas? ¿Cuál considerarían que puede ser la respuesta correcta? Miren también las expresiones que usa. El hecho de que algunas pongan Colombia. Hay algo, váyanme escribiendo cuál creen que sea la respuesta. Ustedes pueden considerar. Y es que casi siempre cuando yo estoy dudando entre dos opciones, yo busco cuál abarca a la otra. ¿Cuál es superior? ¿Cuál tiene más elementos frente a la otra? A ver, Erika, por acá me dice que la B. Ella considera la B. A ver, ¿quién más? Y de hecho va a empezar a eliminar. Cristian me dice la D. Pero miren que esto es mucho una reflexión social. ¿Sí? Buenos días a los que se conectan. Bueno, entonces vamos a descartar de alguna manera. ¿Sí? Aquí, importante es que la C. La C tiene algo y es que si bien hay un tono de como así, yo estoy, o sea, usted está enojado por lo que yo hice, pero no está enojado por lo que pasa en la sociedad, ¿sí? No sintetiza los dos, se queda más en este segundo, ¿sí? Entonces están entre la D y la B, vamos a ver. Miremos la A que también me la eliminaron. Aumenta el asesinato de mujeres en Colombia. Esa información no está en la imagen. Porque para ver un aumento me debió mostrar cómo estaba antes. No son datos que me está ofreciendo el texto. Me está diciendo 790 y algo. Y me dice, ah, bueno, de más, un solo como era antes, ¿cierto? Pero esto no me está dando esa cifra para yo decir, es que aumentó. Listo. Entonces, chao, se fue. Y entonces entre la B y la D,
Hay algo y es que las dos son unas posibles respuestas, las dos tienen algo cierto, ¿sí? Porque efectivamente me está diciendo que estas ofertas distan de los problemas sociales. O sea, esta es muy diciente, o sea, vincula muy bien las dos, pero tiene algo y es que es muy general en relación con la B. Porque aquí hay algo y es que hay que vincular el tema de que son muertes de mujeres, ¿sí? Este distraen, yo lo puedo vincular muy bien a la indiferencia. O sea, indiferencia me abraza más esa idea, ¿sí? Y es que lo que nos está diciendo es, usted está tan indiferente a esa situación frente a una caricatura que yo hice, a usted le importa más mi caricatura que el feminicidio. Y es muy importante amarrarlo a Colombia, algo que no nos está dando la D. ¿Sí? La D no me está, me dice problemas sociales en el mundo, en Europa, en Venezuela, en Colombia, no sabemos. ¿Sí? Ahora que aquí el hecho de que me diga Colombia es súper importante para yo poder sujetarme a la B. ¿Listo? Por esa razón que les acabo de exponer. Porque la B es más precisa, la D es muy general, problemas sociales en donde no nos dan esos detalles. ¿Listo? Miremos lo que nos plantea la D. Perdona, número 2. De acuerdo con la secuencia de imágenes, es decir, cuál está primero, cuál está segundo, indique cuál es el propósito del autor. Y aquí otro detalle, el IFES pregunta mucho por el propósito del autor, ¿sí? ¿Qué quería el autor con ese texto? ¿Qué quería el autor con esa idea, con esa imagen? ¿Qué quería él decirle a los demás? Entonces, quería llamar la atención sobre el feminicidio, manifestarse frente a la actitud de ciertos lectores, reflexionar sobre el asesinato de mujeres, o visibilizar los problemas sociales de Colombia. O sea, está un poquito más complicado porque todas sí tienen como mucha relación. Pero anímense y denme una respuesta a ver cómo nos va interpretando esta imagen. ¿Qué creerán ustedes que es? ¿Qué se propone el autor con esto? Hay algo, es que el enunciado puede tener dos partes, ¿cierto? Que uno diga sí y la otra no. Por acá Grace, sí, ¿cierto? Me dice la A, por acá otro compañero. La B, llamar la atención. Listo. Como que vamos por la A la mayoría y otros por la B. Estamos como ahorita, entre dos opciones. Así suele estar uno en el ICFES. Listo. Pero usted descarta también analizando las palabras. O sea, muchas categorías gramaticales. Por acá ya alguien nos dice la C. Muy bien. Muchas gracias por participar. Ahí se van viendo cómo es el examen. Listo. Bueno, acá vamos a hacer descarte, ¿cierto? Ustedes ya me dijeron, ¿verdad? Es que visibilizar los problemas sociales de Colombia, pues sí, pero es que es visibilizar qué, el de feminicidio, no todo. Listo, por eso esa no es. Reflexionar sobre el asesinato de mujeres. Acá hay llamada de atención, ahí sí le puedo jalar ese para el asesinato de mujeres, pero no hay una reflexión tan densa porque no me da más información. No sé qué, como hijo de madre, que estuvo eso. Pero que así hacer algo así muy profundo no me da tantos elementos para hacerlo, no me presenta tantos argumentos. Listo, por eso esta tampoco nos va a dar. Listo. Bueno, creo que estaban escribiendo. Listo. Me dice, acá ustedes están entre la A y la B, Dios mío. Listo, ¿qué pasa acá? Efectivamente. Va a llamar la atención sobre el feminicidio. Efectivamente, también muestra su actitud. ¿Sí? Pero entre estas dos, ¿cuál es? Chicos, hay algo que hay que mirar acá.
y es este elemento. Y ustedes ofendidos por una caricatura, ¿acaso viven en la luna? ¿Sí? Eso hace que mi respuesta sea la B. Porque si bien está llamando la atención sobre el feminicidio, el autor ante todo busca como decir como, Dios mío, ¿qué es esto? Que les importe tanto lo que yo haga con una caricatura, pero no lo que pasa en el país. ¿Sí? Entonces es como, yo no puedo creer que ustedes tengan esta actitud, es más manifestar, es más una crítica a que nos vinculemos más a lo realmente importante, ¿sí? Que son los hechos sociales que suceden en el país, como el feminicidio. Para analizar este tipo de textos, o sea, la parte del autor, yo necesito hacerme amiguita desde el principio, porque es entender cómo piensa, pero no es tanto eso, es interpretar. ¿Listo? Porque eso es muy difícil. Bien. Miremos esta tres, ya pronto estamos terminando nuestro seminario. Me preguntaban cuándo vuelven a tener este encuentro de lectura. Esto se hace, digamos así, como muy, muy repartidito, porque la idea es que podamos explorar las distintas áreas que nos da el IMPES, pero igual estos seminarios sí se hacen con frecuencia, un lunes se hace con frecuencia, y es muy chévere también porque vamos conociendo las distintas áreas, cómo se van articulando. Y entender que esto hay que estudiarlo, que esto hay que leerlo, ¿sí? Que esto no es como yo estoy en el colegio, esto me lo vieron enseñar, efectivamente, ¿sí? Pero hay áreas en las que somos más fuertes y más débiles. También aprender cómo le doy fuerza a las otras, sin descuidar en las que soy muy fuerte, ¿sí? Pero ante todo el IFES es que ustedes entiendan que esto se integra, ¿sí? Todo tiene una conexión. Bueno, miremos esta última. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la relación entre la primera imagen y la segunda imagen? Entonces, vamos a buscar como ideas. El descuento en ropa y accesorios. ¿Cuál la describe mejor esa relación? En Colombia, todos están en la luna. Una problemática social que requiere publicidad. Los temas relevantes en Colombia son ignorados. A ver, denme opciones, denme opciones. ¿Cuál creen ustedes que es la opción correcta? Hay unas que uno descarta así como, uff, esta no viene con lo que estamos diciendo, ¿cierto? Yo por acá me voy a lanzar y les voy a descartar esta. Sí, porque esto sería quedarse solo en la primera imagen. ¿Y qué pasa con la que me va a hablar de que está el feminicidio en Colombia? ¿Sí? ¿Qué pasa con esa imagen? La bota por completo. Bien, por aquí como que esta ya sí la tenemos más caladita. En Colombia todos están en la luna. Esto es una afirmación que hace la segunda imagen, pero necesita el contexto de toda su imagen y la otra. Entonces esta no me ayuda. Y no necesariamente una problemática social requiere publicidad. Lamentablemente en Colombia sí, muchas lo requieren. Pero lo que me dice la imagen es que estos temas que son tan importantes se están ignorando en Colombia. Esta es fácil porque ya caminamos esas otras dos preguntas en las que lo analizamos mucho. Entonces, si ven por qué es importante que entiendan que una buena lectura facilita todo eso, que una buena lectura les ayuda a entender los enunciados y que miren que al responder los dos anteriores, esta tres fue mucho más sencilla. Miren que de hecho ustedes respondieron la misma, casi todos, y la respondieron en menos 5. Listo. Hay muchos ejercicios que podemos hacer. El tiempo pues ya se nos terminó. Yo espero que entiendan la importancia del periódico, que le lean. Cuéntenme de pronto si les parece muy difícil la parte de lectura o de pronto qué es lo complicado de lectura antes de que se nos cierre esta sesión. Alguien de pronto que me comente. Igual ya saben que estos seminarios se realizan con frecuencia y la idea es que ustedes queden un poquito más empapados, que se animen a estudiar bastante, que lean la parte de lectura por lo menos
Lean y lean mucho. A ver, por aquí, pues ahí todavía me están escribiendo, listo. Algunos también se fueron por la vez, por lo que veo. Bueno, mientras van escribiendo, entonces, bueno, eso, recordarles que esperamos hacer esto también la próxima semana con otras áreas, con otros componentes. Lean de pronto esos libritos que les recomendé, si quieren busquen en internet más o menos que les dan más detalles, o sea que lo compren, o sea que lo encuentren en digital, pero lean algo, ¿sí? Lean lo que les ponen en el colegio, o pero lean ante todo, empiecen, si no son lectores, empiecen leyendo por clase. ¿Sí? Así hacen que se conecten más con la lectura. Se relacionan mucho, sí, señoras, sí, Jimena. Bueno, chicos, entonces, sí, eso era un poquito lo que les queríamos compartir desde Escolaria. En cuanto a lectura, miren que esto es una hurtadita. Lo que les mostré fue estructura y unos cuantos ejercicios. Las clases, este tipo de clases, no sabría eso, o sea, esto va rotando. Sí, va rotando las distintas áreas para que ustedes las puedan conocer. ¿Listo? Entonces, bueno, cualquier duda que tengan, igual estamos como muy pendientes. Desde ustedes que se encuentran en un contexto de colegio, también pídanle a sus profes que les recomienden libros, no solo pues de la parte de literatura, les cuento que hay libros muy chéveres que incluyen las matemáticas. ¿Sí? En otra sesión de pronto podemos mirar ese tipo de lecturas para los que no son tan amantes al tema de la ficción. ¿Listo? Entonces, chicos, un placer. Muchas gracias por haberse conectado. Yo espero que esto les haya servido un montón. ¿Sí? Y que se animen a leer. Que leer es muy bacán, es una experiencia de vida. Se cuidan, que estén muy bien. Hasta luego. Con mucho gusto, chicos, con mucho gusto. Con mucho gusto. Que esté muy bien, chao.